¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Estamos ya desde Portachuelo, del Estadio San José Obrero. Se va a jugar la gran final del campeonato de Portachuelo. Se va a enfrentar la nueva Santa Cruz versus 24 de septiembre. El equipo de Santa Cruz, de la nueva, van con Kevin Ligerón, Rolín Superllave, Edil Padilla, Pedro Pantoja, Fernando Cuellar, Sebastián Salazar, Rodrigo Porcel, Diego Medinaceli, Moisés Guasase, Ronaldinho Rojas y Ever Salvatierra. Dirige técnicamente Robert Arteaga. El equipo que representa en este caso a Portachuelo, 24 de septiembre. Lo hace con Manuel Mendoza, Miguel Sosa, Marcos Roda, Alan Salazar, Luis Melandres, César Hurtado, José Sebastián Pardo, Fernando Ortiz, Joel Justiniano, Patrick Roca y Gabriel Ortiz. Dirige técnicamente el señor William Escalante. Será árbitro de este encuentro el señor José Luis Subirana, asistentes Miguel Egues y Humberto Rivera. Ingresan los equipos ya para la pelea. Todavía no. De este torneo. Reitero nuevamente el agradecimiento a don Julio Novillo del grupo empresarial La Fuente. La nueva Santa Cruz Fútbol Club. La Superliga. Por un instante estará ingresando también al campo deportivo. Luego lo hará el club 24 de septiembre de la ciudad de Portachuelo. Esperando el ingreso de los equipos, los árbitros ya están dispuestos. Gracias a nuestro honorable alcalde municipal Juan Carlos Pacho Borja, apoyando la actividad deportiva. Muy bien, estamos aguardando el comienzo del encuentro. Estamos aguardando que ingresen los jugadores a la cancha. Totalmente iluminado, con todas las condiciones para la práctica del deporte, gracias a la gestión municipal de Juan Carlos Pacho Borja. Señoras y señores, tenemos ya los equipos que van a ingresar al campo deportivo. Club 24 de septiembre y la nueva Santa Cruz Fútbol Club, los finalistas de este torneo. Los aplausos del público, para estos grandes deportistas. Dos equipos que llegaron a participar de la final. Amigos del deporte, estamos ya
con los dos equipos. Con los dos equipos en la cancha, en la presentación. Recordamos. Por favor, mientras están ya los saludos correspondientes de los jugadores. Se están saludando ambos equipos. Voy a pedir que nos pongamos de pie para entonar el himno cruceño. Muy bien. Están posando para los fotógrafos, los equipos. Ahí vemos la gente de la nueva Santa Cruz. Por favor, jóvenes. Todavía no pasa nada. Por favor, vamos a entonar el himno cruceño. Están pidiendo para instalar el himno cruceño y los jugadores todavía están en veremos. A ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver. Muy bien. La final. Final de la Copa de Portachuelo. Sí, señor. Okay. Aguardamos las estrofas del himno cruceño. ¡Vamos! Las estrofas del himno cruceño. Ahora vamos a ver qué dice el árbitro del encuentro. Recordamos que 24 de septiembre de Portachuelo forma con Mendoza, Sosa, Roda, Salazar, Melendres, Hurtado, Pardo, Ortiz, Justiniano, Roca y Ortiz. Dirige técnicamente Wilmar Áñez. El equipo de la nueva Santa Cruz lo hace con Ligerón, Supayave, Padilla, Pantoja, Salazar, Porcel, Diego Medinaceli, Guasase, Rojas y Salvatierra. Dirige técnicamente el señor Robert Arteaga. Dirige este partido José Subirana, asistente número uno Miguel Egues, número dos Humberto Rivera. Va a comenzar el encuentro en cualquier momento. Va el sorteo. Vamos a ver quién. El número 5 ganó. El 5 es Edil Padilla. Ganó el sorteo y va a cambiar. Cambian
Cambian de campo los dos equipos. Va a dar espalda, mejor dicho, el arquero Mendoza. Va a dar espalda al arco, que bueno, en varios kilómetros está la localidad de Montero. Ahí lo tenemos, Va a comenzar el partido. Va a mover, sí señor, va a mover Ortiz. Va a jugar con Justiniano seguramente. El árbitro todavía dice que no. Que esto... Espera un poquito, ahora sí comenzó. Movió la gente de Portachuelo. Está llevando la pelota. Ortiz tocando para Roda. La pelota se va por el costado izquierdo. Está saliendo la gente. La gente, sí señor. La gente de Marcos Chávez. Por si acaso Portachuelo. Nueva Santa Cruz. Tenemos un sonido del estadio, no sé, en el único lugar en el mundo que empieza un partido y siguen hablando con el estadio, en la voz del estadio. La pelota en poder del número 20, la está llevando Cuellar. Cuellar retrocede para Padilla, el capitán. Tocaba para su compañero, la quiso descargar para línea de fondo. La está ganando Padilla, Padilla sale para Cuellar. Domina Cuellar, está llevando Cuellar el balón. Hay falta, sí señor, tiro libre, queda caído el jugador Padilla. Tiro libre para el equipo, sí señor, para el equipo de la Nueva Santa Cruz. Salió 24 a apretar, salió a no darle aire, a no frenar nada. Va a sacar el arquero, le va a pegar. En línea de fondo, Ligerón. Suena el silbato. Juegue, dice el árbitro. Ahí va Ligerón. Le pegó la pelota en la mitad de la cancha. Está cortando la gente de 24. Pelota en profundidad y se viene. ¡Sale Ligerón! Era Ortiz. Tapa muy bien el arquero Ligerón con los pies. Y aborta una jugada peligrosa. La está llevando el número 6. Sí, señor. Tenemos inconveniente con algunos numeritos. Padilla la deja pasar. El cabezazo de Zupa llave para su arquero Ligerón. Pelota en las manos de Ligerón. La tiene, ya lo hizo efectivo. Ya sacó la pelota para Medina Celi. La lleva Diego. Está dominando por la punta derecha. Va a caer. La va a perder. Recuperando el balón ahora. Este se va por línea de costado. Sí, señor. Hay saque de banda. Saque de banda. Luis Fernando Egues López, vamos Nueva Santa Cruz. 0-0, señores, los primeros minutos de juego. Todavía no hubo peligro para el arco que defiende Mendoza ni para Ligerón. El balón está ahora, la pelota frenada. Sale jugando el equipo naranja, todo de blanco, la Nueva Santa Cruz.
El que está dominando es Supayave. Para Pantoja. La perdieron. El que gana ahora es el número 10, Rojas. Está saliendo Rojas. Para Pantoja. Para Padilla. Lleva Padilla. Buscaba el pique para el número 9. Guasacé. El balón se va afuera. Ahí saque de banda. Saque de banda para el equipo local. Ya se hizo efectivo. La pelota en el aire. La domina Guasacé. No puede ahora con su marca. El balón está afuera. Nuevo lateral. Lateral que ya se hizo efectivo. Está cortando Cuellar. Atención, y se viene con todo, ¿eh? Se viene con todo. Mete la pelota en profundidad. ¡Oh! Para Medina Celi. Pero corta. Expeditivo. La defensa del equipo. Era Roda. El defensor que rechazaba. Y hay tiro libre. Hay mucha gente, señores, aquí donde nuestro lugar de trabajo, y no nos deja trabajar como quisiéramos realmente. Es mucha la cantidad de gente, ¿eh? El balón está afuera. ¿Qué dice el árbitro? Saque de banda para 24. Cabecea en el aire Padilla para Justiniano. Corta. Con falta, sí señor. Tiro libre. La falta de Justiniano, según el árbitro. Tiro libre en la mitad de la cancha. El que le va a entrar es Salazar. En la mitad de la cancha. Ya lo hizo efectivo Salazar. La pelota que cae en el corazón del área. Estaba llegando Roda. El que gana ahora es Pantoja. La lleva Pantoja. Sale jugando para Supayave. La está perdiendo. Y se viene el equipo naranja. Pero pone la pierna muy bien el jugador Porcel. El balón está afuera. Ahí saque de banda. Ya se hizo efectivo. El árbitro dice falta. Tiro libre y esto entraña riesgo para el arco del Ligerón. Le va a entrar seguramente Roda. Tres jugadores en la barrera. Sí. Tres en la barrera. Le va a entrar Roda. Sonó el silbato. Juegue, dice el árbitro. Llegó Roda, le pegó. Seguro, Ligerón. ¿Qué detiene? Ya sacó la contra. El que está dominando en el medio campo es Hurtado. La pierde. No puede dominar Justiniano. Pelota en profundidad. Padilla no se complica. Envía el balón fuera del límite del campo de juego. Ahí lateral. Saque de banda para el equipo de 24. El balón en juego. Viene el centro. El cabezazo de Porcel. Atención. Le quedó a Justiniano. Se viene Justiniano. Se va por la punta izquierda Justi. Va Justiniano. La va llevando. Tira el centro. Detiene muy bien el arquero. Sacó Mendoza. Pelota en el aire.
Está saliendo la gente, sí señor, la gente de la nueva, y se viene el número 10, Roja, la perdió, recompone para el equipo local Hurtado, Hurtado, pelota en profundidad, el cabezazo de Padilla, está dominando por la punta izquierda, juega, toque corto, sale jugando Ortiz. ¿Qué dijo el árbitro? Que la pelota se fue por línea de fondo. Hay saque de arco. Saque de arco que va a ser Ligerón. Le va a entrar Ligerón. Ya lo hizo efectivo. Pelota en poder del arquero Ligerón. Por ahora nada y nada. Por ahora nada y nada, señores. Partido muy movido, partido muy parejo. No hay un dominador. Está dominando Hurtado, tocando para Pardo. Pardo para Hurtado. Este para su compañero Roda. La lleva Roda, mete el chutazo, pelota larga, buscando la posición de Joel Justiniano. Hay falta en ataque para el equipo que hoy luce atuendo totalmente blanco. Cuellar metió el pelotazo, buscando la diagonal, el cabezazo, le queda Medina Celi, dominando Medina Celi, le pasó su payave, va a llegar el centro, tiró el centro atrás, la pelota muere en las manos del seguro Manuel Mendoza, detiene Mendoza, sí señor, y sale jugando con Salazar, Salazar con Ortiz, con Fernando Ortiz. La pierde Gabriel, falta de su payave, dice el árbitro. Tiro libre. Tiro libre. Le va a entrar Salazar. Salazar desde la punta izquierda. Señores, sonó el silbato, llegó, le pegó Salazar. La pelota cae en el corazón del área de la nueva Santa Cruz. El balón está afuera. Hay lateral. Lateral que va para hacerlo efectivo Fernando Ortiz. Se lo dejó para Sosa. Ya lo hizo Sosa. El balón está afuera ahora. Corresponde a Cuellar. Va a salir Cuellar. Va sacando Cuellar. Está dominando Cuellar con sus manos, jugando para Padilla. De zurda Padilla. La pelota en el aire, gana Rojas. Lo taló abajo, sí señor. Falta, dice el árbitro de Miguel Sosa. En la mitad de la cancha, tiro libre. Y le va a protestar el jugador Gabriel Ortiz. Gabriel Ortiz le fue a protestar no sé qué. Tiro libre, ya salió. Ya salió Padilla. Jugando para su payave, para Diego. La lleva Diego. Medina Celi, la domina. La pelota atrás para Pantoja. La tiene Pantoja. Domina Pantoja. Pantoja jugando rápido para Salazar. La lleva Salazar, pelota en profundidad para Justiniano. No, era para Guasace. Hay un cruce de el jugador Roda. El balón está afuera. Juega nuevamente. Está apretando cada vez más la nueva Santa Cruz. Está llevando Roja, la va a perder, la perdió, sí señor, ante el jugador Hurtado. Sale jugando para Roca. Roda sacó el centro. Cortó Hurtado.
Y se viene Diego Medinaceli, que se tiró al medio, se tiró más de enganche para llegar por adentro. Toco para Justiniano, está llevando Justiniano, está dominando Justi, está llevando en diagonal de izquierda a derecha, se la dejó a Pantoja, Pantoja para su compañero que no puede dominar. Se nos dificulta un poquito ver los números y por ende los jugadores, porque hay poca iluminación. La domina Cuellar, lleva Cuellar, metió la pelota de izquierda a derecha, el que saca de cabeza, expeditivo muy bien Meléndez, el que gana es Salazar, la va a perder, sí señor, la perdió con Pardo, se viene Pardo, metió la pelota en profundidad, sale Padilla y dice esta pelota es mía, y sale jugando el número 5, el capitán Edil Padilla, ahora con Pantoja. Domina Pantoja. ¿A dónde Pantoja? Se la tiró, se la puso en los pies a Salazar. Sale Salazar. Mala la entrega. Ahora el partido está con muchas imprecisiones. Como decimos nosotros a veces, se está poniendo ordinario. El que está ganando es Pantoja. Pantoja toca para Medinaceli. La domina Diego. Lo tocaron de atrás. Falta. Tiro libre en línea defensiva. Ya salió. Ya salió. Y está dominando rapidito Cuellar. La lleva Cuellar. Domina Cuellar. Al piso va el jugador del equipo local. El lateral ya lo hace Cuellar. Rojas, hay falta, sí señor, lo tocaron abajo. Tiro libre para la nueva Santa Cruz. Usted lo está viviendo. Lo está viviendo por la página. Está viviendo con nosotros por nuestra página. Tiro libre, le va a entrar. Vino el tiro libre, Cuellar, un cabezazo le quedó a Justiniano, le va a pegar de zurda, no se puede acomodar. No le dejaron sacar el remate. Va Cuellar, un motorcito Cuellar, trabando. Y tenemos más saludos, ¿no? Bueno. La Superliga es la página en la cual usted nos está siguiendo. La Superliga junto a usted. Entra ahí, ponele un me gusta y empieza a seguir. Nos falta contra Gabriel Ortiz en la mitad de la cancha. Tiro libre. Tiene pinta de ser experimentado Ortiz. Saliendo con el balón en sus pies Hurtado. Hurtado para Salazar. Salazar para Roca. Se va por punta izquierda. Llega Roca, tiró el centro. Rechazando Padilla. Por momento la buena cantidad de público que hay en Portachuelo se emociona. Por momento se emociona y se emociona. Porque quieren ver un gol. Y qué bien le haría un gol a este partido. Todavía no se llegó con muchas posibilidades. Todavía el partido está en veremos. El partido choca en la mitad de la cancha. Y está saliendo Cuellar. La domina Cuellar. Dominando Cuellar para Padilla. Toca, la tiene Padilla. La lleva Edil. El número 5 sacó el pelotazo. Gana el rebote Diego Medinaceli. La lleva Medinaceli. El balón quedó en los pies de Fernando Ortiz. Se fue por línea de costado. La tiene Diego nuevamente para su payave. Corta Roda. Sale jugando con una genialidad
el jugador Justiniano. La pierde. Otro pelotazo. Está jugando mucho los pelotazos. Se está perdiendo mucho con los pelotazos. La nueva Santa Cruz, señores. No me gusta cómo está jugando el equipo, ¿eh? Tendría que jugar más con pelota al pie, pelota parada. Y se viene ahora Justiniano. Oh, hay falta. Falta en ataque, dice el árbitro. El técnico Willy Escalante pide amarilla. Quedó caído. Quedó caído el defensor. Y ahí aprovechan todo para hablar con el árbitro, ¿eh? Todos aprovechan para hablar con el árbitro. Todos le hablan de la familia, de los carnavales, de lo que se viene. Muchos pelotazos. Los dos equipos buscando meter la pelota detrás de los centrales. Hasta el momento ninguno lo logró. Ya lo hizo Roda. Largo a las manos del arquero Ligerón. Domina Ligerón. Sale jugando con Cuellar. Toda la salida de el equipo blanco es por Cuellar. Jugó rápido con el número 10 Rojas. La tiene Roja para Justiniano. Lleva a Justiniano. Va a buscar el fondo. Sigue Justiniano. Enganchó. Y ahora sí lo tocaron, ¿eh? Lo tocaron. Lo tocaron y es falta. Tiro libre. Entraña riesgo. Para el arco que defiende Mendoza. Le va a entrar. Me parece que es Roja. Se arrima para jugada preparada el número 8 Rodrigo Porcel. Le dijo, a ver qué vamos a hacer. Caen jugadores en el área, cayó un jugador en el área. Atención, dos jugadores en la barrera. Tiro libre. Sonó el silbato, vino el centro. Falta contra el arquero, lo cargaron, dice el árbitro. No, posición adelantada, marca en línea que llamó al árbitro. Algo pasó. Humberto Rivera está llamando al árbitro. Está llamando al árbitro a ver qué pasó en el área con esta jugada. El árbitro viene caminando tranquilo. El juego paralizado. No hay demasiado apuro. No pasó nada. Porque el árbitro llegó, se acomodó. Y ustedes los están viendo por las imágenes. No pasa naranja, señores. 0-0. Robert Arteaga hablando con sus pupilos. Tiro libre. Acomodó la pelota el arquero Mendoza. Llegó Mendoza. Le pegó la pelota en el aire. Porcel ganaba arriba. El balón va para Medina Celi. Se va Medina Celi por punta derecha. Va a llegar al fondo. La picó. El remate de Moisés Guasase. Se fue cerquita del poste izquierdo. Y ahora sí podemos decir que esta fue la primera jugada neta de gol. Y le correspondió al equipo del club La Nueva Santa Cruz.
Ahí va Pantoja. Gana Pantoja. Empezó a ganar el medio Santa Cruz, ¿eh? Hay falta, sí señor. Falta contra Sebastián Salazar. Dice el árbitro. Hasta ahora buen desempeño del árbitro. Cuellar. Ortiz. Hace un amague. La lleva Justiniano. La retrocede todita y toda. ¿Para quién? Para Pantoja. Lleva Pantoja para Guasace. Andá Guasace, le dijo Medinaceli, que quedó haciéndole el relevo. Ahí el toque, toma la bola, me la mí. Quieren triangular, la van a perder. Gana Guasace nuevamente. En los rebotes, en las segundas pelotas, gana siempre el equipo de la Nueva Santa Cruz, que le está metiendo un ritmo que le puede afectar demasiado a 24. Está llevando Justiniano. Domina Justiniano. La tiene Justiniano. Lleva Justiniano. Yo nombraba a Justiniano y es Salvatierra el 11. Bueno, pido disculpas. Ahí está. Es Salvatierra. Ahí el que la está teniendo. Tocando para Cuellar. La domina Cuellar. Domina Cuellar. Cuellar para su compañero Salazar. Para Padilla. La tiene Padilla. Para Salazar. Para Padilla. Cabeza levantada. Mete la pelota a fondo. Buscando a Guasace. Mete la pierna derecha. Marco Antonio Roda. Y la tiró lo más lejos posible. Señores, usted lo está viviendo. Lo está viviendo por Sin Barrera, por la Superliga, por Canal SB Online. Todo junto. Es la gente de Sin Barrera. Marco Antonio lo apoyó. Lo apoyó y es falta. Lo apoyó y es falta. Y el tiro libre. El tiro libre. Ese para el equipo de la Nueva Santa Cruz. Me parece que no se lo sacan a Rodrigo Porcel. Le va a entrar Rodrigo Porcel, me parece. Acomoda y recontra acomoda. También hay un compañero. Está Cuellar. Fernando Cuellar. Va a pegarle Porcel. Solo el silbato. Llegó Porcel, le pegó. La pelota quedó en la barrera. El rebote, Cuellar. Arriba. Sin peligro, el balón se va fuera de los límites del campo de juego. Saque de arco para Mendoza. Saque de arco para 24 de septiembre de Portachuelo. El partido levantó un poquito. El partido levantó, sí señor. ¿Cómo negarlo? Ahora al menos hay algunas posibilidades. El balón por los aires. Pantoja que cubre. La perdió. Ante Ortiz. Pero la pelota se había ido. Hay saque de arco. O falta, dijo el árbitro. No, saque de arco. Saque de arco. ¿Te gusta el partido? Más o menos, está bien. Está levantando. Está levantando, ¿eh? Pelota en profundidad para Guasace. Se va por la punta derecha. Se cayó solo el defensor. Llega Guasace. Tira el centro. No llega Rojas. La tiene Salvatierra. La lleva Salvatierra. Otro centro. Hay una serie de rebotes. Le queda Padilla. Salió ya la pelota del área. La domina Padilla. Padilla para Guasace.
se va con todo al ataque el equipo de la Nueva Santa Cruz. Hay falta contra Pantoja. Tiro libre. El partido está levantando en emociones. Se va Porcel. Toco para Guayase. Para Porcel. La va a perder con Salazar. Se la deja Melendres. La tiene Melendres. Quiere salir jugando. Se la dejó en los pies a Guasace. Miró el centro. Rechaza contra su propio arco Hurtado. La pelota se va por línea de fondo. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Y se va a venir. Se va a venir otra jornada peligrosa. Otra pelota peligrosa desde la punta derecha. Viene el centro, el cabezazo, le quedó a Guasace. No puede dominar, levantó demasiado la pierna. Sí, Guasace. Es falta, tiro libre. Tiro libre en línea defensiva. Ahora el que propone, el que busca y el que va para adelante es la Nueva Santa Cruz. Sale jugando con mucha calidad. Muy bien, el 28 es Salazar. Ahora hay falta de Porcel sobre Gabriel Ortiz. Tiro libre en la mitad de la cancha, un poquito más. Cambio de balón. Va Marco Antonio Roda para pegarle. Marco Antonio Roda, el número 3. Se lo deja a su compañero. Le queda la contra para Guasace. Guasace para Medina Celi. Se va Diego por la punta derecha. Encare Diego, hizo la pausa, tiró el centro para Salvatierra, muy pasado. Rechazó. Lejos el jugador Mario Roda. Mario Roda, que es presidente de la Liga de Portachuelo. Se viene un cambio, ¿eh? El 16, Johnny. Ya lo hizo Cuellar. Cuellar para Salvatierra. La domina Salva. Domina Salvatierra. La va a perder. Sigue peleando la posición Salvatierra y falta. Falta en ataque, dice el árbitro. Saludamos a Jair Cibaute, que está alentando al equipo de sus amores. Le va a pegar Mendoza. Ya lo hizo Mendoza, la pelota en el aire. El cabezazo de Johnny. Le quedó Ortiz, se cayó solo. Gana Pantoja. Quiere salir con un lujo, Roja, hay que sacarlo de ahí, Gana Roja, ahora la pisó. Domina Roja, lo talaron de atrás, falta, sí señor. Tarjeta amarilla para Gabriel Ortiz. Y Gabriel Ortiz le dice, la que me dieron a mí no. Y esta sí. Pero bueno. Son las cosas del fútbol. Está jugando bien el árbitro. Hasta el momento estás cobrando bien, Subirana. La borda. Saludamos también a la gente que se está comunicando con nosotros. Usted lo está viviendo. La pelota para Diego Medina Celi. Se va por la punta derecha. Enganchó. Le pegó tres dedos, buscando a Porcel, el remate de Salazar, muy bien el arquero. El saludo de Víctor Hugo Copito Andrada,
Saludos, maestro, dicen saludos, Copo, te queremos mucho. Y estás con nosotros, Copito Andrada, mirando este partido. Pelota en profundidad. Padilla, Padilla, que está jugando un partido bárbaro. Me parece que está caminando por la cornisa Ortiz, ¿eh? Está caminando por la cornisa Ortiz en cualquier momento. Ya tiene tarjeta amarilla. Le están pidiendo al técnico que lo saque. Está caminando por la cornisa Ortiz. Gana Salazar. Tocando para Hurtado. Hurtado para Ortiz. Roja. La perdió. El que sale Sosa. Sale jugando, tocando para Fernando Ortiz. Fernando Ortiz para Gabriel. La lleva Gabriel Ortiz. ¡Falta! Pero el asistente le está cobrando la falta. El asistente le está cobrando la falta, que está a 15 metros. El árbitro lo tiene a 2 metros. Me parece que se equivoca el asistente. ¿Qué tiene que hacer ahí? ¡Ay, ay, ay, papito! Papito querido. Es el árbitro el que cobra. A lo mejor quiere protagonismo. Este asistente es Miguel Egues. Sí, señor. Tiro libre. Tiro libre para la gente de 24. Llegó el centro de Hurtado. El rebote Roca. Roba, roba. Se pegó en Padilla para rechazar. Y atención, se viene la contra. Se viene Salvatierra con todo. Roda abajo. Expeditivo, era Miguel Sosa que enviaba el balón fuera del límite. La tiene Cuellar. Cuellar, Cuellar, Guasace. Le queda Roja, lleva Roja, la perdió. Lo debancó muy bien el defensor. Se viene la contra, la lleva Johnny. Johnny la pone para Gabriel. Gabriel Ortiz se mete el cabezazo y pierde la posibilidad porque queda en los pies de Pantoja. Salió mal la gente de la nueva. La lleva Johnny. Hubo falta en ataque. El árbitro da ley de ventaja. Salió Padilla que salió lanzado. Se fue con todo en ataque. Uy, uy, uy. Falta tremenda, ¿eh? El árbitro dice que no pasó nada. Bueno. Pelota para Medinaceli. La tiene Medinaceli. Juega para Roja, este deja pasar para Guasace, la va a perder porque no alcanzó a dominar. Sale Hurtado, con esa zurda mágica pone la pelota en profundidad para Johnny. Se cruza Padilla, el balón está fuera del límite del campo de juego y hay amarilla. Amarilla. Y Marco Antonio, el presidente de la liga, le dice: no, árbitro, juegue bien, juegue tranquilo. ¡Qué partido, señores! Por ahí busca en levantar. Luego se cae. El lateral, ya lo hizo Sosa. Ahí, una pierna levantada, sí, 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 sí. Sí, falta. Tiro libre. Falta de Salazar. Pierna levantada. Ya vamos a ir con más saluditos. Tiro libre desde la punta derecha. Le va a pegar el número 6. César Hurtado, que está teniendo un partido muy, muy bueno. Le va a pegar, sonó el silbato, llegó Hurtado, la pelota llueve en el área, ¡ah! El cabezazo a las manos de el buen arquero Ligerón. Salió buscando la contra.
está cortando, sí señor, Salazar. Salazar para Meléndez. Este para Ortiz. La lleva Ortiz. Tira el centro. El cabezazo rechazando de Padilla. Gana en el rebote Rojas. La lleva Rojas. Sale Rojas. No puede tocar para Guasace. Se interpone quién. Hurtado. Metió la pelota en profundidad. Nuevamente Pantoja ahora ganando arriba. Quedaron dos jugadores golpeados. Y mientras voy a saludar. ¿Quién es? Javier Taborga, desde Oruro. ¡Desde Oruro! ¡Desde Oruro nos están siguiendo! Con un frío tremendo. Javier Taborga. Ayer fue el aniversario de la ciudad de Oruro. Ayer, antes de ayer, San José le ganó 2-1 a Nacional Potosí. La lleva Cuellar. Usted lo está viviendo en vivo. Toca para Salvatierra. La domina Salvatierra ante la marcación de Sosa. Corta Sosa en el piso. Pegó en Salvatierra, dice el árbitro. El balón está afuera. Marcos Roda es el vicepresidente. No dice de... No el presidente. Nos dijeron que era el presidente, Javier. Por eso. Está bien. Está bien. Me retracto. Es el vice, entonces, Marcos Roda. Me habían dicho que era el presi. Por eso. Escribinos quién es el presi, Javi. Dale. La pelota en poder de Padilla. El lateral. Gana Cuellar. Sale Cuellar. La va a perder. Cuellar. Un tractor Cuellar, ¿eh? Qué bárbaro. Qué buen jugador. El que gana es Guasace. El balón se va por línea de costado. Nuevo lateral para la nueva Santa Cruz. Lo va a hacer Cuellar. Ya lo hizo efectivo. Sacando, rechazando Hurtado. El balón está afuera. Nuevamente. El partido feo. Por momentos. Por momentos lindo. Interesante. No lindo, interesante. En líneas generales, discreto. Está dominando, sí. El jugador Patrick Roca. Hay falta. Falta en la mitad de la cancha. Le va a entrar el defensor Alan Salazar. Se le arrima el vice. Salazar tiró el centro. Salazar. Los naranja y amarillo son los tuyos, Salazar. ¡Qué bárbaro! Ya sale Ligerón. Javier Taborga es el presidente. Javier Taborga es el presidente. Saludamos a Javi. Javier, buen evento para esta final. Muy bien armadito, ¿eh? Muy bien armadito y muy bien la... Y te cuento, Javier, que para mi gusto... La cancha está a 10 puntos. Bueno, ya se irá a mejorar un poquito en la iluminación. Pero tampoco es fútbol profesional. Entonces, esto sigue perfecto. Muy bien. Bueno. La pelota en poder de la gente... De 24. Hay falta. Quedó. Siga, dice el árbitro. En línea quedó con el banderín arriba. Está saliendo Roja. Domina Roja. La pone en profundidad para Salvatierra. Se viene Salvatierra. Sale Mendoza y dice: la pelota es mía. Y detiene muy bien. Ya salió rápido. Pelota en la mitad de la cancha. El que la está dominando es Pantoja. Pantoja deja que corra. Es su payave para su arquero. Sacó. Derechazo largo. La pelota en la mitad de la cancha. Dominando Hurtado para Roda. La está llevando Roda. Ya le pegó Marco Antonio. Pelota por el aire. Está saliendo Padilla.
La tiene Padilla. Padilla juega rápido para el jugador Salvatierra. Media vuelta. Cruzó de izquierda a derecha. Para el jugador Supayave. Está llevando Supayave. La domina Supayave para Diego. No puede pasar. El balón está afuera. Saque de banda. Leonardo Ativena está alentando a su equipo. Leo, gracias por seguirnos, ¿eh? Metele un me gusta a la página, Leo. Dale. La pelota en poder de Ortiz. Ahora va para el otro Ortiz. Ganó Padilla, para Cuella. Otro pelotazo le quedó a Medinaceli. Meta velocidad, Diego, meta velocidad, no se pare. Hay un par de toques, le quedó para nadie. Para el arquero. Y Javier Taborda dice: agradecemos el esfuerzo del encargado de deporte y todo el esfuerzo posible. Y claro, todo esto se hace con mucho esfuerzo, Javier. Por eso, felicitaciones. Felicitaciones a ustedes por este campeonato. Felicitaciones. Felicitaciones también a la nueva Santa Cruz con el esfuerzo que hace para venir todas las fechas. Muy bien. Y el árbitro por el momento dice: final, final del primer tiempo. Con el marcador en blanco, nada para la nueva Santa Cruz, nada para 24 de septiembre. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos en esta segunda etapa. Una bicicleta de a dos. Somos los mejores orientadores de bicicleta. Te acompañamos en todas tus aventuras. Bizar. Además, tenemos el taller más grande de la ciudad. Te damos la mejor atención. Casa Central. Tercer anillo interno por Avenida Roque Aguilera, esquina calle Villamonte, 2020. Nos comunicamos al 678-29997 y 721-12515. Pizar. Las inscripciones están abiertas. Las clases días lunes, miércoles y viernes. Escuela de Fútbol Zorros Junior. Te espera de 15 a 16 y 30 horas para las categorías de 7 a 9, categoría de 4 a 6 años, de 16 y 30 a 18 horas. La mensualidad, solamente 250 bolivianos mensual. Soccer presenta Escuela de Fútbol Zorros Junior. Estamos ubicados en el sexto y séptimo anillo de Avenida Cristo Redentor, detrás del Hiper Maxi. Escuela de Fútbol Zorros Junior en Top Soccer. Canchas sintéticas. Te esperamos. No te arrepentirás. Hola, soy el Dr. Guzmán. La pérdida de piezas dentales puede ser multifactorial, por traumatismo, caries o tratamientos inadecuados. La Clínica Dental Guzmán te ofrece reemplazar esas piezas dentales perdidas por implantes y a muy bajo costo. Te esperamos. Vení a Clínica Dental Guzmán para una buena estética. Una bicicleta.
Pizar, somos diferente porque nos elegís. Tenemos la mejor bicicleta para ti, testeada y probada. El tiempo nos dio tu confianza. Pizar, con nuestra sucursal en Segundo Anillo, Santos Dumont y calle Río Grande 35. La ciudad. Teléfono 678-29997 y 721-12515. Bizar. Muy bien, va a comenzar y comenzó. Comenzó la segunda etapa. Entró González y se retiró Roda en el equipo Roca, en el equipo de 24. Hay falta en ataque. La salida va a ser para el número 4, Salazar. ¿Quién dije? Salazar. La picó. Buscaba a Sebastián Pardo. Lateral para el equipo blanco, supa llave. Ganando Salazar, la va a perder. Vemos que hubo un cambio en la nueva. La está llevando Salvatierra, la lleva Salvatierra, está descargando para su compañero y falta, sí señor. Eric Gutiérrez. Gutiérrez, el 13. Así nos dijeron. ¡Tiro libre! Le irá a entrar Porcel. Hay tres jugadores para pegarle. El arquero debajo del travesaño. Cuatro en la barrera. Solo el silbato. Va a llegar. Lo midió Cuellar. Rebotó en la barrera. Le quedó a Porcel. Tira el centro. Hay un rechazo. La pierde con Sosa y se viene Sosa. Toca rápidamente para Ortiz. Para Hurtado. Metió la pelota en profundidad buscando a González. El cabezazo de supa llave. Ligerón, Ligerón. Siempre atento. Ligerón leyendo la jugada. Ahoga lo que podría haber sido el primer gol del partido. Señores, esto sigue nada y nada. Nada para la nueva. Nada para 24. Pelota en profundidad para González, el recién ingresado. Hay una serie de rebote. Le quedó a Pantoja, era Padilla. Hurtado para Ortiz. Mala la entrega, supe llave. Para Diego, se va Diego, Medina Celi. ¡Expeditivo! Rechazó el jugador Salazar. La tiró lejos. Le queda nuevamente a Rolín Supayave. La perdió. Gana ahora Supayave. Mete pelota en profundidad. Atención, atención, llega Roja. La pisó, entró en el área. Está dominando, no lo dejan dar vuelta. Tocó para Medina Celi. Le entró mal. Le entró mal. Y se viene Hurtado. Hurtado tocó para su compañero Justiniano. La está llevando Sosa por la punta derecha. El que corta es Cuellar. Recordamos que si hay empate,
se define por los tiros penales. La tiene Supayave. Supayave para Medina Celi, para Supayave. Se va como el viejo win derecho, Supayave la va a perder. La perdió y ahora se viene la contra. Se viene la contra. La está llevando el número 24, lo trabaron. Falta sobre Melendre. Falta de Pantoja. Me encanta esa imagen. Me encanta esa imagen. Con un equipo yendo a buscar con todo y el otro defendiendo. Señores, le va a pegar como toda la noche Hurtado. Le va a entrar Hurtado. El buen volante central, el buen volante contención que tiene el equipo de 24. Sonó el silbato, llegó Hurtado, la metió al segundo palo, el cabezazo, sacó el arquero, en la serie de rebote, qué pelota tapa el arquero, Ligerón, qué pelota tapó Ligerón, señores. Tremendo Ligerón. El lateral ya lo hizo Salvatierra buscando a Supayave. No era Supayave. Era el número 13 Gutiérrez. El balón se va por línea de fondo. Tiro de esquina para el equipo de la Nueva Santa Cruz. Atención, Atención que pudo haber abierto 24 de septiembre el marcador. El tiro de esquina a través de Porcel. Vino el centro, muy pasado. No alcanza a cabecear. Le queda a Cuellar. Cuellar la pelota al corazón del área. Y se viene la contra. Se viene la contra. González hace pasar de largo a Padilla. La lleva González por la punta derecha. Puso el balón largo para Ortiz, que no entiende la jugada y detiene el arquero. Ahí metió la contra, se viene Salvatierra. Salvatierra para Rojas, se metió el área, le va a pegar. Tiro al centro. Mendoza, Mendoza, Mendoza abajo. Mendoza abajo. Loable el trabajo de los dos arqueros en el día de hoy, señores. Partidazo de los dos. Medina Celi, Porcel, buscaba triangular, el que la gana es Diego, Diego tocó para Salazar, la está cruzando, va Cuellar, se viene el tractorcito de la Nueva Santa Cruz, se la dejó a Salvatierra, la pelota se va por línea de fondo, impulsada por Sosa. Tiro de esquina, tiro de esquina en la fresquita y linda noche de Portachuelo. Usted lo está viviendo en vivo. Va a venir el tiro de esquina, pierna derecha desde la punta izquierda. Vino el centro, pasado, sale el arquero, manoteó. Lo cargaron, dice el árbitro. Cuando se hacía del balón Guasase. El partido se hace movido por momento. Por momento. Para dormir. Así es, ¿no? Con interrupciones, ¿no? Esperemos que esto mejore como no, al final del primer tiempo. Ahí estuvo lindo. Sí, señor. Sí, señor. Quedó caído el arquero Mendoza. Manuel Mendoza caído, es atendido por los auxiliares. Los auxiliares del equipo de 24 dentro de la cancha. Se recuperó afortunadamente
Manuel Mendoza, el buen arquero de 24 de septiembre. Ya le pegó. Largo. Pelota de Beder. Hurtado. El que está cabeceando es el número 19, Azaeda. Azaeda que ingresó por Gabriel Ortiz, que caminaba por la cornisa, La pelota quiere salir jugando el equipo de 24. Está afuera y saque de banda. Saque de banda, ya lo está haciendo Supayave. Se viene Supayave. Gana metros. Va a venir en forma de centro. Ya lo hizo Supayave. Centro al corazón del área. Hay una serie de cabezazos. Le quedó. El remate de Salvatierra. Paso rozando. Guasase. Pasó rozando el poste derecho cuando la hinchada de Santa Cruz gritaba. Gritaba la apertura del marcador. No pasó naranja, dice este jugador que le fue. Le entró muy bien. Y ahora González intentó, González intentó de lejos porque lo veía adelantado al arquero de Santa Cruz. Atención, se viene Guasase, se metió al área. ¡Del Dudio! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Otro señor! ¡Gol! ¡No! Nueva Santa Cruz. A ver, ¿quién? Medina Celi. Como se metió el técnico de 24, es para expulsión, ¿eh? Es para expulsión, eso lo dice la regla. La regla dice que se tiene que ir, pero solamente lo amonestó. Parece que Línea había levantado la bandera porque quiere protagonismo en Línea. El asistente no tiene por qué, está solo para colaborar. 1-0, gol de Medinaceli. Está ganando la Nueva Santa Cruz, que se va por más. La domina Guasase por la punta izquierda, tocando rápido. ¿Para quién? Para su compañero. Se viene. Viene el centro, le queda su payave, la puso de primera. Atención, se metió al área. Pisó el área el jugador Medinaceli. Y la pelota se va por línea de fondo. No pudo hacer el contacto cortito. No pudo dominar. Se van a venir dos cambios. Willy Escalante mueve la estantería. Mueve la estantería Willy Escalante. ¿Quién va a entrar? El tiro libre. Llegó Hurtado. Picó la pelota dos veces. La pelota muere en las manos del arquero. Señores, Cabrera, Dorado va a entrar. Dorado y Juan Carlos Vaca. Vamos a ver quiénes se van. Quiénes se van en el equipo. En el equipo naranja, amarillo y naranja. Dorado, que tiene pinta de delantero. Y Juan Carlos Vaca. Hay un jugador caído. Hay un jugador caído. Todavía no se vienen los cambios. No sé si lo van a hacer ahora. Lo están pidiendo al cambio, pero no sé si lo van a hacer ahora o después del tiro libre.
no es aconsejable a veces hacer cambios antes de una pelota parada, sobre todo en contra. Vamos a ver de qué juega Dorado. Tiene pinta de delantero Dorado. Y Juan Carlos Vaca, si juega de marcador de punta, me voy. Es claro. No le puedo ahorrar tanto, ¿no? Va a venir. Ya está en la seña de los asistentes. Van a venir los cambios. Dos cambios en esta fresquita noche de Portachuelo. Y a los colegas les preguntamos, estamos en Portachuelo, ¿le entraron a la salchicha y a los chorizos? ¿O no? No todavía. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Juan Carlos Vaca y Dorado ya están en la cancha. Cuatro cambios metió ya la gente de 24. El tiro libre. En línea de la mitad de la cancha. Vino, cayó la pelota en el área. El rechazo de Sosa. Medina Celi, viene el centro. ¡Oh! Sosa arriba. Falta. Chocaba arriba y Salvatierra dice, va, de matra, che, patea de matra. Pelota en poder de Dorado, te lo dije, ¿eh? Dorado, volante ofensivo. Para Hurtado, se la sacó. Me parece que fue sin falta, pero bueno, el árbitro no entendió así. Le viene el centro de Melendres, Cuella. Y se viene la contra. Cuellar la pone para Guasá. Se corta muy bien Roda. Saca el defensor. El que la va sacando. Ahora es Hurtado a los pies del arquero. Del buen arquero Ligerón. Kevin Ligerón. Que por ahora tiene la pelota en su poder. Jair nos pregunta qué tiempo va. ¿Cuánto tenemos de juego? 16. De borde de campo nos dicen 16 minutos, gracias. 16 de la segunda contienda, señores. Está ganando 1-0 la Nueva Santa Cruz. La Nueva Santa Cruz con el gol de Diego Medinaceli a los 11. La clavó arriba, un golazo, hay falta. En línea defensiva corresponde a 24. Gillo Ávila, excelente transmisión. Gillo Ávila, lo saludamos. Excelente transmisión. Nos dice gracias, Gillo. Muchas gracias. Atención, se viene. Peligro, atención, se va metiendo. Tendría que haber enganchado Salvatierra. Jugártela. Y meterte con todo Salvatierra. Prefirió abrir para Guasase y ahora hay lateral. Lateral para el equipo que hoy luce de blanco. La Nueva Santa Cruz. Que no está marcando bien en línea defensiva. Atención, si sale la contra es peligroso. Viene el centro a las manos. Arriba dice Manuel Mendoza, esta pelota es mía. Ya la sacó. El cabezazo de Guasase chocando con Azaeda. El que gana, sí señor. Y se la está llevando. Se la está llevando Salazar. Tocando rápido para el jugador Padilla. Domina Padilla. Padilla para Salazar. Pone pelota en profundidad. Una falta tremenda, ¿eh? Falta tremenda y falta. Tiro libre y amarilla que no alcanzo a divisar. No alcanzo a divisar desde el lugar que estamos. Mucha gente. Excelente transmisión, nos dice Jair. Gracias, Jair, por confiar en nosotros y por seguirnos. Muchísimas gracias. Está dominando el jugador
Porce la perdió, muy bien Hurtado, muy bien Hurtado, una de las figuras de la cancha, ¿eh? Hubo falta abajo, lo talaron, sí señor. Tiro libre para el equipo de 24 y va a haber amarilla. Amarilla para Porcel. Tiro libre. Sigue caído el jugador de 24. Le entró fuerte, sí señor. Viene el centro, Hurtado. El cabezazo de Supallave, el rebote, atención para González, la pierna salvadora de Padilla. Se va con todo nuevamente 24. Corta, corta, ahí la tiene Guasace. Mete la pelota larga, pero muy larga, gana Mendoza. La pone nuevamente por arriba en la mitad de la cancha. El que la tocaba era el jugador Melendre. Melendre para el autor del único tanto. La domina Diego. Él tocaba para su compañero. La perdió, el rebote le quedó a Diego. Viene Medinaceli. Juegue Medinaceli. Levante la cabeza y juegue rápido. Se demoró. El que la tiene ahora es Gutiérrez. El balón está afuera. Hay saque de banda. Saque de banda para el equipo blanco. Está ganando 1-0. Y con este resultado se está coronando campeón. Campeón del campeonato del torneo de Portachuelo. La domina Salvatierra. Se anima, le pegó. La pelota se fue arriba, lejísimo. Saque de arco para 24. Y la gente está expectante. La gente quiere goles. La gente está deseosa de ver un partido un poquito mejor jugado y no con tantos pelotazos, muchachos. Hay lateral. Robert Arteaga, me parece que llamó a alguien. Se va a venir un cambio en la nueva Santa Cruz. Supallave, se la piden. No puede meter el cambio. Tenía dos jugadores. Contrario, Dorado pone el pie derecho, la pelota se fue cerquita de los premios. Ya lo hizo el lateral, Supallave para Gutiérrez, la domina Gutiérrez. Rebota en Melendre, de buen partido también. Y hay lateral o tiro de esquina, lateral. Pero son... parecen córner, parecen tiro de esquina los laterales de Melén, de Supallave. Lo va a hacer Supallave. Llegó, hizo el lateral. Jugó para Salazar, para Supallave, habilitado, sí señor. Viene el centro, para muy atrás, el centro para Salvatierra. Rebota en un jugador de 24. La pelota se va afuera, hay tiro de esquina. ¿Quiere levantar? ¿Levanta o no levanta? Esperemos que así sea, ¿no? Para un mejor espectáculo. No levanta aún. Y los chorizos no vienen. Tiro de esquina. Porcel desde la punta izquierda con pierna derecha. La pelota que se cierra. Muy seguro el arquero, ¿eh? Muy seguro Mendoza arriba detiene sin inconveniente. Atención, mala la salida, atención, la perdió. Dice el árbitro que no fue falta contra Salazar. Me parece que lo tocaron abajo. Subirana. Señor Subirana, me parece que lo tocaron abajo, ¿eh? El árbitro Subirana dijo, no pasó naranja. La tiene Roda. Roda jugando para Salazar. El rebote le queda a Melendres. La tiene Melendres. Choca con su Supallave.
Pone la pierna Gutiérrez, atención, se viene González. No es falta, muchachos, no es falta. Melendre, César Hurtado y Marco jugaron en la Copa Santa Cruz. ¿Para quién? No alcanzó. Bueno, dirigido por el profesor Pancho Bonilla. Bueno, necesita medio campo, nos dice Jair. La gente nos sigue, nos manda saludos, está con nosotros. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo todo esto, qué linda noche. Linda noche, picante. Sí, fresquita. Linda noche, fresquito, el clima está bárbaro, ¿eh? Pantoja, como puede, la envía por el lateral. Como puede, la envió por el lateral. La lleva Dorado. Dribleó, tiró el centro. El cabezazo fallido de Azaeda a las manos del arquero Ligerón, que ya sacó. Ya sacó la contra. Buscando a quién. Sí, señor. Se fue. Y se fue. Y se fue. Guasase. Va a llegar al fondo. Enganchó. Pasa de largo su marca. No se puede desmarcar ahora de Sosa. Pegajoso Sosa, la toca atrás, ya tuvo que retroceder para Cuellar. Cuellar, mala la entrega, hubo falta. Hubo falta, creo que innecesaria. Tiro libre. Tiro libre para la nueva Santa Cruz. Dos jugadores caídos. Es claro, como estamos en época de política, cayeron dos. Es el 2-1, Tumbaron a 2-1. Tiro libre. Le va a entrar Cuellar. Le va a entrar Cuellar, el buen marcador de punta que tiene la nueva Santa Cruz. Le va a entrar el zurdo. Sonó el silbato, llegó, le pegó. En lugar de tirar centro, quiso sorprender con un remate al primer palo. La pelota se fue fuera, lejos, saque de arco para el equipo local. El balón en la mitad de la cancha, gana muy bien Porcel de arriba, nuevamente en poder de Mendoza. Sacó Mendoza, no alcanza Pantoja, sí, supa llave. Le quedó a González. Pelota en profundidad. Gana Padilla. Hay falta en ataque. No, dice el árbitro que no. Sí, señor. Hay tiro de esquina. Saludo desde Valle Grande. Jair Grande, Valle Grande. Qué lindo. Viene el tiro de esquina. Muy abierto. ¡Cabezazo! No alcanza Saeta. El balón se va por línea de fondo. ¡Ay, saque de arco! ¡Qué lindo que está para tomarse un buen mate! El clima ayuda. Estamos en este coqueto estadio San José Obrero de Portachuelo. Usted lo está viviendo por Sin Barreras, por la Superliga. Lo está viviendo por Canal SB Online. Pelota para Diego. Va a llegar, enganchó. Cayó solo, no pasó nada. Sí, señor, no pasó nada, Medina Celi. Ahora va de atrás. Y el asistente le comunicó algo al árbitro. Amarilla para Medina Celi, ¿eh? Una amarilla gratis. Amarillas tontas. Falta mucho todavía para jugar. Y lo está
marginando de un montón de cosas. Porcel, pelota en profundidad para Salvatierra, sale Mendoza, dice esta pelota es mía, la tiene Mendoza. Todo en el medio juego, ahora en la mitad de la cancha. Está tratando de llegar el equipo de Portachuelo un poquito más. Jugando de contra el equipo de la nueva Santa Cruz. Increíble, ¿eh? Increíble, yo creo que tendría que tirar Arteaga 10 metros más adelante el equipo, porque ahí donde está jugando es peligroso. Atención, la tiene Hurtado, domina. Toca para su compañero. La tiene Guasace por la punta izquierda. La va a perder con Sosa, sí señor. Roda. Le pegó. Va arriba. Super llave, pasó de largo. Le quedó a Saeda. Falta. Falta de Azaeda. Y todas estas cosas, todos estos cortes le favorece a la nueva Santa Cruz. La falta contra Porcel. Pantoja le va a entrar. Guasace. La dejó para Porcel, por la punta derecha. Se viene Porcel. La picó. Atención. Para Salvatierra. El rebote para Porcel. No le quedó para el remate. Lo cerraron muy bien. Y sale jugando Hurtado. Qué buen jugador Hurtado, ¿eh? Realmente me gusta mucho Hurtado. Está jugando un partido bárbaro. Azaeda. De taco. Toca para Dorado. Dorado se la deja en los pies ahora para el jugador Porcel. Porcel para Cuellar. Mete la pelota larga, gana Mendoza. La tiene Mendoza. La regala al equipo blanco. No alcanza Medinaceli. Se van a venir dos variantes más. El 15. Cabrera. El que va a entrar y no lo tengo el otro, Cabrera y Lola. Ahí está. Gana muy bien Sosa. Sale jugando para González. González. Tocó para su compañero Hurtado. Atrás para Sosa. Para Hurtado. La domina Hurtado. Se viene también el número 6 para ingresar. Javier Loaiza en la nueva Santa Cruz. La pelota está afuera. Y vamos a ver los cambios. Se vienen los cambios. En la nueva entró Loaiza y se fue Guasace. El número 9, Diego Áñez, me dicen. Áñez. Bien, gracias Javier, gracias. Es que nos dieron mal aquí la ficha, ¿eh? La tiene Ligerón. Javier, ya que estás con nosotros a full, contanos, ¿cuántos cambios se pueden hacer? Porque ya metió 6 el equipo
de 24. Se viene Áñez, el recién ingresado, la domina Diego, la va a perder con Guasase, pelea la posición Juan Carlos Vaca y lateral, ya lo hizo Vaquita, tocó rápido para su compañero, tiró el centro, no puede dominar y recha expeditivo, rechazando Padilla, y se viene, atención, se viene Guasase, no puede seguir porque se la virló muy bien Roda, el que domina, sí, la tiene Porcel, pelota en profundidad para Gutiérrez y falta, viene el asistente para mostrarle que había empujados. Recordamos que con gol de Diego Medinaceli está ganando 1-0. El equipo de Santa Cruz. 7 cambios se pueden hacer, pero en 3 tiempos, en 3 partes. Ya lo hizo, en 3 partes, ya utilizó las 3 partes, ya no tiene más cambio 24. Le va a pegar el super llave. Sacó largo, pelota a dividir. Gana Diego Medinaceli. La domina Medinaceli. Cayó, se tiró solo. Recordemos, Diego, que tenés amarilla, Supa llave. El partido por momentos se hace violento. La tiene Hurtado. La pone a Saeda. Buscaba Áñez. Pantoja lo más lejos posible. Y se va a venir Andrés Sandoval. Andrés Sandoval. Viene el tiro de esquina. Hay una serie de rebote. Pantoja no puede rechazar. Sí, Padilla. Saca ahora como puede. Porcel. La pelota larga buscando a Guasase. No era Guasase. Era a Salvatierra. El balón está afuera. Señor árbitro, se viene otro cambio. Medinaceli se va. El autor del único tanto que tiene tarjeta amarilla. Va a entrar el 18. Andrés Sandoval. Se va contrariado Medinaceli, Se fue contrariado. Muy bien. Ahí está peleando el recién ingresado. Ganaba el recién ingresado, recordamos, Sandoval. Hay falta en la mitad de la cancha. El partido se hace cortado, muy cortado. Partido discreto. Le va a entrar. Vino el centro. Le queda. La pide Vaca, no se la dan. La está dominando. Quiere salir jugando Dorado. Ahí va el número 15. La está dominando, tiró el centro. A las manos de Ligerón. A las manos de Ligerón. Por momento, el partido se hace agresivo. Atención, se va Salvatierra por la punta izquierda. Sigue Salvatierra, llega al fondo. No quiere, no tira el centro, sigue, llegó. La tocó abajo. Hay una serie de rebote de la línea. Sacó Roda. Sacó Roda de la línea.
¡Se salvó! ¡24! ¡Se salvó 24 desde la línea roba! ¡Hago el grito de gol! Pelota larga y va a llegar. Sí, señor, llegó. Se viene por la punta izquierda, tiene el centro. Entra el salva a tierra. No era Porcel. No alcanza. ¿Quién la ganó? La ganó Hurtado. Y hay falta. Ahora, tiro libre. Tiro libre para 24. Recordamos que está ganando 1-0. Está ganando 1-0 el equipo. Está ganando 1-0 el equipo de la Nueva Santa Cruz. ¿Cuánto tenemos de juego? Muy bien. 40 minutos, 5 para el final, más lo que adicione. El árbitro que hasta el momento está jugando un muy buen partido. Y se va a tener que jugar todo. El todo por el todo, 24. Se va a tener que ir en busca de matar o morir. Viene el centro. A las manos de Kevin Ligerón. Muy seguro hasta el momento Ligerón, uno de los puntos altos. Está jugando Ronaldinho, dice. Sí. Está. No, salió. Salió Ronaldinho Guasase. Atención, se viene. La tocó por arriba. Lo que te comiste, Sandoval, le hizo un sombrerito al arquero. La quiso hacer de lujo. Y se perdió la posición del segundo gol. El Sandoval, el golcito y el golazo, todos valen uno. Todos valen uno. Y roda nuevamente desde la línea. Ahogó el grito de gol. El partido por momento levanta y se pone emocionante. Está llevando Hurtado, la tiene, sí, la tiene Hurtado. Ante la marca de Salvatierra y falta. 3 minutos para el final. Restan 3 de la contienda. Se va con todo. Se va con todo 24. Vino el centro. El cabezazo de Padilla para rechazar. Francisco Pizarro nos dice el principio de un sueño. No alcanzamos a divisar lo que sigue. Señores, 2 minutos para el final. Sandoval, que se perdió una gran oportunidad porque era hacer un golazo en lugar del gol. Señores, la tiene, sí señor, Sosa. Sale Sosa, tocando nuevamente para su arquero Mendoza, uno de los puntos altísimos también de 24. El rechazo. La gana Salazar, en cara. La tocó, sí señor, para Salvatierra. ¡Sigue Salvatierra! Mendoza, Mendoza abajo. Dice, esta pelota es mía. Ya la sacó largo. Jugando para Azaeda. Hay posición adelantada, falta. Falta, tiro libre para 24. El principio de un sueño que se hace realidad, dice Francisco Pizarro. Estamos jugando los últimos 120 segundos. Obviamente que algo va a adicionar el árbitro porque hubo 7 cambios en la segunda etapa. Le va a pegar. Le va a pegar, sí señor. Mercado, no. Hurtado, sí, 4 en la barrera. Sonó el silbato. Llega Hurtado, le pegó Hurtado. La pelota rebota y detiene Ligerón en 2 tiempos. Se quedó con la pelota que puede ser la pelota del partido. La pelota del campeonato.
la domina Salvatierra, la tiene, la pisa, la masa, la lleva, la sigue teniendo, se defiende con la pelota la nueva Santa Cruz ahora, pone la pelota, atención, hubo una mano, dice que no, el árbitro está cortando, Salazar para mandar el balón fuera del límite del campo de juego. Ya estamos casi en tiempo cumplido, señores. Se empieza a jugar tiempo adicionado. Va a entrar el número 3, Joel Cuevas, para defender el último minuto que le queda. La nueva Santa Cruz pierde la pelota en el medio juego. Cortés, Porcel, perdón. Hay una pelota larga. Buscando en la derecha, el cabezazo de Pantoja. Una pared Pantoja y Padilla en la defensa del equipo blanco. Atención, y se va, y se va, se va. Sí, señor, se fue. Sigue Salvatierra. Rechaza Roda. Intenta nuevamente la nueva Santa Cruz, se metió al área, le va a pegar, le pegó. Va a adicionar 5 minutos, me parece, cuatro minutos, gracias. De borde del campo nos dicen 4, gracias. 4 minutos que van a ser infartantes. No entra todavía Joel Cuevas. Sacó Mendoza. Le pegó la pelota en la mitad de la cancha. Domina Hurtado. Juega para su compañero Melendre. La lleva Melendre. Hay falta. No alcanzó a avisar quién se fue. Entró Cuevas. Entró Cuevas y se fue el número 13 que había ingresado en el... cuando comenzó el segundo tiempo Gutiérrez. Se defiende con 5 ahora. Los 3 minutos finales. El equipo de la nueva. Ahí el cabezazo de Rivera, dejó corto. El rechazo, va su payave de cabeza, rechazando. Con todo, sigue atacando el equipo amarillo. Vino el centro. No puede salir, hasta Salvatierra está defendiendo. Está defendiendo con los 11 jugadores el equipo de la nueva. Ay. Ay, 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 me parece. ¿Fue falta? ¿Qué? Falta difícil de apreciar. Pero hasta ahora tuvo buen arbitraje el señor Subirana. Tiro libre. Y esto entraña mucho riesgo. Esto entraña mucho riesgo. Sí, señor. Me parece que a Hurtado no se la sacan, Todo la nueva Santa Cruz defendiendo. Se va el partido, se va el partido. Le va a entrar Hurtado, son el silbato. Se defiende toda la nueva. Llegó Hurtado, le pegó abajo y se queda con la pelota del campeonato el arquero Ligerón. Una de las figuras de el que sería por ahora el nuevo campeón de la Liga de Portachuelo. Por ahora la nueva Santa Cruz se está coronando. Desesperado Robert Arteaga. Desesperado Robert Arteaga dando indicaciones.
agarra en el medio, les dice. La tiene el arquero Ligerón. La puso en el piso, Ligerón, le pegó, campeón, campeón, la Nueva Santa Cruz. ¡Final, final, 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 final! ¡Final de este encuentro, campeón! El club La Nueva Santa Cruz de la Liga de Portachuelo. Un partido bravo, bárbaro, por momento bien jugado, por momento discreto, pero no fue mucho menos, 24 que jugó un partido muy, muy, muy atrayente, y su gente lo aplaude, muy bien, así es, aplaude la gente de Portachuelo a sus jugadores, porque dieron todo, se brindaron con todo. Y festeja. Está festejando el equipo de la Nueva Santa Cruz. Que le va a dar la posibilidad de jugar unas eliminatorias para el próximo Nacional B. El próximo Nacional B da un ascenso a la división profesional del fútbol boliviano. Estamos viendo en la mitad de la cancha los jugadores. Los jugadores del campeón, los jugadores de la Nueva Santa Cruz. Robert Arteaga, técnico de este equipo, se coronó campeón. Nos dice muchas gracias, Javier, Javier Traborga. Nos vamos a poner en contacto contigo pronto, porque muy lindo esta liga, muy lindo el campeonato. Y bueno, y nosotros de esta manera llegamos al final de la transmisión. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Bendiciones para todos y hasta una nueva oportunidad.